7N Noticias. Cordial saludo. Como de costumbre, tenemos importante información para compartirles. Declaran la nulidad absoluta de los contratos de prestación de servicios artísticos de Víctor Manuel, Grupo Niche, Don Omar, Guayacán, Pipe Peláez, del Aguinaldo Boyacense del año 2013. Veamos esta noticia, entre otras. Gracias por preferirnos. Un saludo a la comunidad de nuestros paisanos boyacenses. Lamentando esa mala noticia o ese mal comentario del humorista Ibrahim Salín, donde nos estigmatiza de un municipio violento. Entendemos y reconocemos algunas condiciones que hemos tenido, pero hoy y durante mucho tiempo hemos estado en el camino de mejorar nuestra condición social, de trabajar más por la juventud, de trabajar más por nuestros adultos, nuestros jóvenes, la educación. Yo creo que es la hora de que hablen más de Puerto Boyacá, de lo bueno que se está haciendo, y no nos sigan estigmatizando con esos temas tan negativos. Rechazamos absolutamente, rotundamente, los comentarios de este, para mí, mal humorista, y verdad que Puerto Boyacá tiende a convertirse en tierra de bendición y tierra que quiere salir adelante, y lo estamos haciendo poco a poco. Y estos comentarios no ayudan a mucho a que la imagen del municipio salga adelante. El artículo 355 de la Constitución prohíbe expresamente utilizar dineros del presupuesto general y de los presupuestos de las entes territoriales para celebrar contrato con personas de derecho privado. Esta prohibición fue desconocida en el caso concreto, según lo encontró el tribunal, como quiera que se habrían transferido dineros del presupuesto del municipio al Consejo de Policía, que es una institución de derecho privado y sin ánimo de lucro, que a su turno celebró esos contratos con el escena de entretenimiento. Dada esa violación ostensible al artículo 355, el tribunal entonces tomó la determinación de declarar la nulidad absoluta de ese contrato, lo cual significa que no hay lugar a las pretensiones económicas de la demanda y por lo tanto, en este caso, no hubo condena en contra del municipio, condena económica. Sencillamente, se declara la nulidad absoluta del contrato y se decide que no hay lugar a las restituciones mutuas. Se presentó un incendio, inició un foco que se extendió y pues gracias a la comunidad, a los vecinos, se pudo controlar un poco, luego se expandió a otros sectores. La policía nos colaboró, los bomberos muy tarde atendieron a nuestro llamado. Nos tocó mover cielo y tierra para que llegaran. Sí, es la vivienda, acá vive don Silvino con su hija y pues gracias a Dios no pasó a más, pero sí, sin embargo, queda un sinsabor porque hay elementos perdidos, o sea, de la casa, estructurales. Entonces sí agradecemos a todos los vecinos, a la policía que estuvo muy presta, pero también hacemos un llamado ya que en estas épocas de sequía necesitamos toda la atención de todas las entidades prestadoras de este servicio, como son bomberos, para que estén atentos a... Porque resulta agredido a un vehículo que iba pasando y sus ocupantes. Esta persona que resulta agredida pues es un policía en su turno de descanso, iba con sus padres y su pareja sentimental y factor oportunidad porque había hinchas, ustedes saben que hay ahí barras que se encuentran desde el mismo equipo y estaban en ese tema de estar controvirtiendo, como buscando generar alguna controversia, y es ahí casi por la circunstancia, pasando el vehículo, donde lo agreden. Lo agreden y fue por situación, no fue intención inicial de hurtarle, porque aquí que resulta afectado el vehículo en su panorámico, uno de sus espejos retrovisores intentaron quitárselo y los vidrios que estaban abajo metieron la mano y hurtaron dos celulares. En breve, seguimos con 7N Noticias.
Continuamos con 7N Noticias. Venimos trabajando de la mano con ACIL, que es la Asociación Colombiana de Industrias de Licores, para trabajar unos temas medioambientales muy interesantes, porque queremos ver la posibilidad de aportarle al medio ambiente, de ser, digamos, para contribuir como empresa, como Nueva Licorera Boyacá, como empresa de los boyacenses, contribuir al tema medioambiental. Estamos mirando la posibilidad de poder generar algunos temas desde la planta de la Nueva Licorera Boyacá, con el tema de energías alternativas, y bueno, muchas cosas que de verdad los boyacenses se sientan orgullosos o contribuimos al medio ambiente. Y son temas que no solamente tienen que ver con las metas en ventas y con el cumplimiento de los presupuestos, sino también con temas que la empresa debe empezar a desarrollar y aportarle no solamente a los boyacenses, sino al medio ambiente y a la calidad de vida de la gente de nuestro departamento. Bueno, el día de hoy estamos culminando un curso de pilotos en un convenio que se hizo con APD. Este curso de pilotos de drones nos va a dar la posibilidad de poder sobrevolar el dron de búsqueda y rescate especializado que adquirió el Cuerpo de Bomberos para cualquier tipo de operación de emergencias. Este dron ya lo hemos utilizado en Tunja para incendios forestales, para incendios estructurales, y es un dron que es especializado para operaciones de búsqueda y rescate o localización de personas. Entonces, con esta certificación que estamos obteniendo hoy, pues vamos a poder volar este dron de manera legal sobre los vientos y aires de la ciudad. Es bastante importante la adquisición de este equipo, toda vez que nos va a facilitar la toma de decisiones dentro de un puesto de mando unificado cuando hayan emergencias de gran magnitud o para la localización de personas. Nosotros tenemos un grupo K9 que es canino, pero el dron evidentemente nos va a ayudar a fortalecer estas labores de búsqueda y rescate, especialmente en campos abiertos. Bueno, primero que todo, muy buenos días para todos, en especial para la Policía Nacional. Mi deseo siempre ha sido de todo corazón ayudar a la población civil, siempre brindar un buen apoyo, siempre estar atentos a cualquier cosa que sea necesaria. Bueno, en realidad me siento muy bien, me gusta. Tenerlo puesto me da mucha alegría y la verdad siento que para mí es algo muy importante pertenecer a la Policía Nacional, entonces a mí en especial me encanta realmente tenerlo puesto. Él siempre le ha llamado la atención en base a un amigo que tiene de mi hijo. Entonces siempre le causaba curiosidad el cómo era, el cómo se desempeñaba, le gustaba escucharlo y quería que le contara más y más cómo era el trabajo allá. Pues para nosotros es una satisfacción inmensa hacerle realidad a Julio César este deseo. De hecho, la policía siempre va a ser incluyente, siempre vamos a querer que esas ilusiones y deseos de nuestros jóvenes se hagan realidad. Síguenos en nuestras redes sociales. Somos 7N Noticias.